Gente de YouTube y de TikTok, sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal. Es de mi agrado decirles que la espera ha terminado. Esta tarde a las 18:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, el Club Atlético Peñarol recibirá a Defensor Sporting Club. Este partidazo tendrá lugar en lo que es la cuarta fecha del torneo Clausura 2023 y ustedes lo vivirán aquí por HDT y será en YouTube, el mejor canal de vlogging del fútbol uruguayo. Tras el paro que hubo en el fútbol uruguayo por los reclamos salariales de los jugadores de segunda división, el partido de hoy contará con una presencia de mucho más de 30.000 personas aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Además de un recibimiento que la hinchada le preparó al equipo que se parece bastante a la que hubo en el último clásico jugado aquí en el Templo Carbonero. Pero bueno, mi gente, antes de arrancar con el video de hoy, quería decirles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyarlo con un buen like. Suscríbanse al canal para más contenido. Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise a todos ustedes cada video que yo suba. Y de paso también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, las cuales se encuentran aquí en la descripción de cada video. Y bueno, ahora sí, mi gente, una vez terminada la introducción que tanto ha caracterizado a este canal a lo largo de todos estos años, bueno, ahora sí, es hora de seguir con el vlog. Bueno, mi gente, aquí podemos ver una bandera que prepararon los dueños de la fiesta, los organizadores de lo que vienen a ser los recibimientos de lo que viene a ser Peñarol. Es una bandera impresionante de grande. Es una bandera que va a abarcar todo lo que viene a ser la tribuna. Damiani seguramente va a cubrir toda la primera bandeja, no sé si la segunda, pero es impresionante. Ya ahora después la van a ver cuando esté desplegada. 23 minutos nos separan del inicio del encuentro y aquí tenemos a ambos equipos haciendo las tareas de calentamiento previas al arranque del encuentro. Leonardo González va a ser el que va a arbitrar este encuentro. Ojalá que haga bien su trabajo. ¡Ah, qué belleza! La gloriosa bandera de los 100 años de gloria. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso es ser de Peñarol! ¡Hoy hay que ganar! Arranca el partido aquí en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol versus Defensor Sporting, y aquí ustedes lo vieron por aquí por HD Tercera en YouTube. Bueno, voy, Peñarol, ¿eh? Jugadorazo vos. Bueno, mi gente, 28 minutos del primer tiempo, penal para Defensor Sporting. Bueno, mi gente, 28 minutos del primer tiempo, penal para Defensor Sporting. Va a patear Navarro. Por favor, que no lo haga, que no lo haga. Dale de amores, dale de amores. Gol de Defensor.
puta que los parió. Demora y Regaray. El toque para el cepillo. ¡González! ¡Oh! Gente, no va más. Final del primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo. Empatan a uno Peñarol y Defensor. El gol de Peñarol lo hizo el Franco Cepillo González. Y el gol de Defensor lo hizo Álvaro Navarro. Ustedes lo viven aquí por 86 en YouTube, el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo. Dale, mandalo. Ahora sí, mi gente, aquí vamos. Arranca el segundo tiempo aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol 1 y Defensor 1. Ustedes lo vieron aquí por HL Tercera y YouTube. Acaban de citar al VAR a Leodán González por chequeo de un posible penal para Peñarol. Por favor, ojalá se lo den. Muy bueno, mi gente, el árbitro señala penal para Peñarol. 67 minutos del segundo tiempo. Penal para Peñarol. Sebastián Fútbol Rodríguez. Aquí va. Número 8. ¿Quién te conoce, Zidane? Sebastián Rodríguez. Perro. El Club Atlético Peñarol le gana 2-1 a Defensor Sporting. Los goles del partido fueron de Franco el Cepillo González y Sebastián Fútbol Rodríguez. El gol de Defensor Sporting lo hizo Álvaro Navarro. Y ustedes lo viven aquí por HDT y será en YouTube, el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo.
y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Tuya mi vida, Peñarol, como decirte, de una vez cuánto te quiero. Bueno, mi gente, noche soñada aquí en el Estadio Campeón del Siglo con esta hermosa vista de la cancha Federico Valverde de la Ciudad Deportiva Néstor Tito Goncalves. Despedimos este video, de verdad espero que les haya gustado mucho. Ya saben que de ser así los invito a dejar su like favorito, suscríbete al canal para más contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Hasta la próxima.